El activista en derechos humanos expuso sus trabajos acerca la crisis migratoria y la crisis humanitaria en el país. Alfonso Bolívar, activista en derechos humanos, indicó que la Eurocámara en su más reciente reunión respaldó la apertura del canal humanitario para Venezuela. Bolívar agregó que la crisis alimentaria y la escasez de medicinas en Venezuela está llegando a niveles alarmantes, por lo que se hace prioritario la apertura de un canal humanitario. El activista indicó que dicho canal humanitario debe estar supervisado por organismos internacionales y que la ayuda debe ser directa al pueblo más necesitado. El Parlamento Europeo urge a Venezuela a reconocer crisis migratoria y humanitaria con 455 votos a favor, 100 en contra y 29 abstenciones. El Parlamento Europeo aprobó la resolución que pide a los miembros de la Unión Europea liberar la ayuda de emergencia, explicó Bolívar. Los temas expuestos a nivel nacional e internacional por Alfonso Bolívar son acerca de la crisis migratoria como la emergencia humanitaria en Venezuela. Hemos expuesto cómo la crisis migratoria venezolana impacta en la región y cómo los países circundantes deben atender esta situación y no ser indiferentes ante este drama humano, dijo. Con información de El Impulso, Portavoola, Portavoola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos CS Trades Times, Manjus Body Odur Diverted Play Nas 10 S Trades Times and Amazon E-Commerce Workshop Aten $297 E-Commerce Training. For free, register now, Amazon e-commerce workshop fundo hace profits academy startup your own global e-commerce business in Singapore. Register no waste profits academy undo brise in a box sock Singapore, uses water to cool there. Read more, brise in a box undo air cooler condition in this now finally affordable thanks to air cool. Read more, Herculundo Property Guru Group, exclusive for agents, 6 opportunities for success by en Brasil Digital Transformation, RSVP Now Property Guru Group, 12.345.678.910.